Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todas, a todos los que se van conectando. Eh, voy a platicarles un poquito de lo que es Wellness, sobre también mi experiencia un poquito con lo que son los productos de Wellness y bueno, sobre todo sabiendo que ahorita estamos pues eh, tratando de, de, de mejorar nuestra salud. ¿No? Y bueno, quiero platicarles un poquito, sobre todo, bueno, si son nuevos, también eh, voy a platicarles un poquito de lo que son los productos, ¿verdad? Y, y bueno, quiero empezar compartiéndoles la pantalla para que podamos iniciar de una vez esta plática, que espero sea breve y les pueda servir bastante ahora que estamos ya iniciando lo que son los, los club wellness, ¿verdad? Entonces, a ver, permítanme que no estoy pudiendo. Perfecto. Bueno, pues ahora sí ya se ve lo que es la la pantalla y déjenme bajar este ups bueno pues se quedó una barra aquí espero que no les esté estorbando lo que son los eh, los las pantallas pero bueno pues eh, me presento mi nombre es Norma García ya llevo algún tiempo aquí en lo que es Oriflame de hecho eh, yo fui empleada de Oriflame entonces, eh, ay, perdón, no se ve la barra. Ah, perdonen, que no se ve la barra. Gracias, Pame. Este, entonces, bueno, eh, les comentaba que yo fui empleada de Oriflame, ya llevo conociendo Oriflame pues, desde el 2008. De hecho, Santiago me recordó el, el lunes pasado que él llegó en el 2008 a, a, a México. Y bueno, para ese entonces también yo estaba iniciando lo que es como empleada de Oriflame y, y bueno, tengo mucha experiencia con, con lo que son los productos. Eh, además, me han encantado siempre, pero bueno, una categoría que siempre me gustó fue Wellness. Les platicó un poquito antes de iniciar, eh, para nosotros los empleados en Oriflame nos daban lo que es la, la proteína, nos daban a probar lo que eran los productos, de hecho en el 2009. Eh, empezó la 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 eh, empezó a, a... Eh, la malteada vino a México y fue entonces cuando pues no, nos daban a probarla ahí a los empleados y yo podía consumirla pues toda la que quería ¿no? y lo más padre es que bueno en un principio era nada más curiosidad lo que tenía yo por los que eran los productos wellness sin embargo a través del tiempo fui viendo que mi salud iba mejorando a mí me daban unos fuertes dolores de cabeza y a partir de que no me había dado cuenta ¿no? pero yo tomaba el diclofenaco y lo compraba regularmente cada que iba al Super, no, me compraba mi caja de, de lo que era el doloneurobión y, y me di cuenta que de repente pues ya no lo estaba tomando que ya, ya ya no tenía esos dolores de cabeza tan frecuentes y sí pude ver muchos resultados buenos con lo que era wellness en realidad mi salud nunca se ha visto eh, en una situación muy complicada sin embargo bueno creo que también ha sido mucho lo que es la, eh, la experiencia con los productos wellness lo que me ha ayudado pues a, a llevar una vida muy saludable, muy llena de energía y vigor. Y bueno, pues la verdad es que esto de tomar la salud en tus manos, pues es muy importante porque eh, sabemos que nuestra salud depende definitivamente de nosotros. Claro, hay un 20% que viene de nuestros genes, que es lo que hemos estado estudiando y hemos aprendido, que el 20% pues ya viene de una genética, ¿no? Sin embargo, lo, lo que es un 80% de, de lo que es nuestra salud depende exclusivamente de nosotros, de lo que es nuestro estilo de vida. Y bueno, algunos datos que quiero compartirles importantes. Eh, uno de ellos es que se proyecta que las muertes por cáncer eh, se aumente en un 60%. Y esto debido mucho a lo que es la alimentación. Y eso pues es algo realmente pues alarmante. El aumento del 60% por cáncer pues es algo que la American Cancer Society nos pone y, y que pues bueno, hay que empezar a ver ese por qué, ¿no? Además, algo que también me llamó mucho la atención es que bueno, no sé si ustedes sabían que el 47% del presupuesto de una familia se va en gastos médicos. Y esto porque bueno, empieza con un dolor a alguien y bueno, pues van al médico se gasta en medicinas, en estudios y bueno, vuelve a haber otra, uh, otro síntoma y pues así se va yendo lo que es en promedio en una familia el 47%. Esto a mí me alarmó, es casi la mitad de lo que es el presupuesto familiar, se va en gastos médicos, que es pues realmente alarmante, ¿no creen? Y eh, el envejecimiento prematuro ha aumentado en un 40%. Esto de acuerdo con la Universidad de Washington eh, y el Instituto de Sanidad. Y, y bueno, pues también es algo que, que a mí me alarmó bastante, ¿no? Y este es el dato que también me, me, me alarma también mucho, que es el 95% de la población está enferma y realmente no lo, algunos ni lo sabemos, ¿no? Eh, tenemos al, algo que no hemos ido con el médico, no nos hemos hecho los estudios y no sabemos a lo mejor que, que tenemos ya un, un síntoma, una enfermedad, pero solamente el 5% de la población en todo el mundo está sana. No, pues imagínense. ¿Y esto por qué? Bueno, realmente, bueno, otro dato también importante es que la diabetes es un, la principal causa de muerte y la diabetes definitivamente puede prevenirse. Es algo que sí puede prevenirse y puede revertirse en ciertos casos. Eh, de acuerdo a nuestra alimentación, ¿no? Pero bueno, ¿qué está pasando realmente? ¿Por qué estos datos tan alarmantes? Pues, mucho de ellos la contaminación ambiental. Ya actualmente estamos bajo un ambiente muy contaminado, lleno de, de radicales libres en todos lados, ¿no? En lo que es la alimentación, en lo que es el medio ambiente. <coughs> Pero también eh, lo que es la, eh, el estrés, eh, nuestro trabajo diario, el estar en una oficina, todo eso también nos está llevando a lo que es un deterioro en nuestra salud. La sobreexposición al sol, sobre todo, también está eh, influyendo a que estemos teniendo muchos más radicales libres porque no nos estamos protegiendo de lo que es el sol. Y por supuesto, los malos hábitos alimenticios. Esto creo que es básico para todo lo que es nuestra eh, salud y pues es importante tomar en cuenta que tenemos que hacer cambios, cambios en estos hábitos alimenticios, ¿no? Además, bueno, la agricultura moderna ha debilitado mucho nuestra tierra, lo que da como resultado cosechas empobrecidas y muchas pérdidas de nutrientes en todo lo que se está cosechando actualmente, ¿no? Como dato importante, eh, y lo, un plátano que comíamos en la, eh, la década de los 70, ¿no? Hace ya más de 40 y, 45 años. Eh, Actualmente, bueno, tenía los nutrientes de lo que actualmente se tiene en 18 plátanos. Díganme ustedes si van a tener que comer 18 plátanos para tener el, todo lo que es el fósforo, el hierro, el, el potasio, de lo que tenía un plátano en ese entonces. Por supuesto que se ha perdido mucho de estos nutrientes a través del tiempo. Y bueno, este es, en esta tabla nutricional les quiero más o menos presentar de lo que es el, la deficiencia de lo que son algunos vegetales que han perdido su valor nutricional. Desde 1975, 2000, eh, perdón, 1996 y 2010 ha habido una disminución de micro y macronutrientes impresionante, ¿no? Lo que es el calcio, el hierro, la vitamina A, la vitamina C en el brócoli, pues disminuyó incluso la vitamina A es hasta en un 75%. Y como veíamos, el plátano, lo que es el fósforo y el hierro, bajaron hasta un 62.9%. Entonces, realmente todo esto viene a ser pues factores muy muy importantes para que estos datos que les presenté en un principio pues estén dando de una forma pues muy alarmante, ¿no? ¿Y qué ha pasado como resultado? Pues tenemos pues, más cansancio, estamos más desenfocados, tenemos hambre, a cada rato tenemos esos antojos por el azúcar, ¿no? Sobre todo, y estamos irritables, ¿no? Al tener toda esta deficiencia de nutrientes. Aparte, bueno, hay una necesidad de consumir alimentos eh, más azucarados, sobre todo con la industria alimenticia en donde nos está metiendo azúcar en cada uno de los productos que consumimos y que tenemos en, las, eh, en los almacenes. ¿No? y esto nos está generando una adicción aún mayor al azúcar y entonces tenemos toda esa ansiedad por estar eh, consumiendo azúcar azúcar a cada rato no comer en exceso también nos está eh, eh, pues llevando todo lo que es esta, estos factores nos están ayudando a comer en exceso durante la comida y la cena no como que necesitamos comer más y estar eh, pues eh, nuestro cuerpo nos está pidiendo más comida, pues para hacer frente a muchas de las deficiencias que estamos teniendo en esos nutrientes. Estamos eh, aumentando de peso y se ha aumentado también lo que es la diabetes, la hipertensión, las enfermedades del corazón y por supuesto el cáncer, ¿no? Y bueno, la alimentación diaria es el reflejo de cómo nos vemos y cómo nos sentimos, ¿no? Eh, ¿Cuál es el, 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 el lado del corazón que tú tienes? ¿no? O sea, ¿cuál, ¿Con cuál de estos dos imágenes del corazón tú te identificas? ¿Con el de los carbohidratos y azúcares o con lo que es verduras vegetales y frutas? ¿Qué es lo que nos está eh, a, aportando más? Y todo eso de lo que es nuestra alimentación se va a ver como reflejo en nuestra persona, en nuestro cuerpo, en nuestra cara, en nuestra piel, y todo esto va a contribuir mucho, ¿no? Eh, la calidad de la alimentación siempre define la calidad de vida que tenemos y la que queremos tener, ¿no? Pero bueno, sabiendo todo esto, ya tenemos el conocimiento, ya sabemos qué es lo que está pasando, ya sabemos qué es lo que debemos comer y no, porque no es para nadie... Eh, no no es nada nuevo el saber que pues comer mucho azúcar y muchos carbohidratos pues nos hace daño, ¿no? Ya lo sabemos, pero a partir de estos momentos tenemos que tomar una responsabilidad y tomar acción sobre lo que es nuestra alimentación y no solamente nuestra, sino también lo que es nuestra familia, ¿no? El primer paso para comenzar eh, pues es hacer pequeños cambios con grandes resultados ya después a largo plazo, ¿no? Pero siempre es empezar con, con algo, un, un paso a la vez, como siempre dice Pave, ¿no? Un día a la vez, un día a la vez, estar teniendo que hacer un, un implementar un nuevo hábito, ya sea la, el agua, la, las verduras, los carbohidratos, bajarle a los carbohidratos y al azúcar, pero siempre se empieza dando un primer paso, ¿no? Y esto, por supuesto, que también se hace cuestionándonos muchas cosas, ¿no? ¿Cómo es la calidad de nuestros alimentos? Son frescos, los compramos en un mercado en donde están eh, frescos sin procesarse, ¿no? Están ultra procesados, o, o vamos a, a lugares en donde a lo mejor no son de muy buena calidad, o incluso hay personas que, pues sí, buscan mucho lo que son las cosas orgánicas, ¿no? Que están libres de pesticidas eh, y de herbicidas, ¿no? <coughs> Aparte, bueno, ¿cómo cocinamos los alimentos? Sabemos que lo que es la eh, freírlos, pues no es lo más saludable. Tampoco eh, exponerlos mucho a, a, a temperaturas altas, ¿no? Bueno, también es importante saber cómo es que estamos cocinando nuestros ingredientes, nuestros alimentos. ¿Estamos incluyendo fibra en cada uno de nuestros alimentos? Y bueno, ¿cuál es toda la densidad de nutrimientos que estamos obteniendo de cada uno de estos? Eh, de alimentos que estamos consumiendo. Y por supuesto que muchas de estas cosas, pues no las llevamos a cabo, no están muy, pues muy, muy, eh, no estamos al pendiente de todo esto, ¿no? Y pues... La Organización Mundial de la Salud nos pone como requisitos básicos para cuidar nuestra salud, pues aproximadamente unos cinco nutrimentos diariamente, entre lo que son ácidos grasos, aminoácidos, lo que son proteínas, macros, nutrientes, eh, proteínas, carbohidratos y grasas, lo que es el agua, ¿no? También el consumo de agua, eh, 20 minerales, eh, 13 vitaminas, y todo esto no lo estamos obteniendo. ¿Por qué? Por lo que habíamos visto anteriormente, ¿no? La deficiencia en lo que es la tierra eh, también todo lo que son las hormonas que se le ha puesto a los animales que comemos entonces bueno todo esto está deteriorando mucho nuestra salud ¿no? ay perdona se me fue una <laughs> eh, y la solución la solución a todo esto por supuesto que es la suplementación se ha visto y se ha hecho muchos estudios en donde ya se ha visto que suplementario, suplementarnos diariamente con productos de alta calidad eh, nos van a aportar todas esas vitaminas, minerales, macros, micros, nutrientes, antioxidantes, para que podamos tener eh, eh, una buena eh, salud, una buena nutrición. Y son preventivos para lo que es evitar lo que son eh, los, las enfermedades, por supuesto, ¿no? A lo mejor un día que no comamos todo lo que son nuestras vitaminas y nuestros minerales que nos pide la Organización Mundial de la Salud, pues a lo mejor no pasa nada, ¿no? Un día no hay problema, dos días pues tampoco, ¿no? Pero es a través del tiempo en donde varios años eh, tuvimos esas deficiencias en algunas vitaminas, algunos minerales, algunos macros o micronutrientes que tuvieron una deficiencia todos los días y bueno, entonces vienen las enfermedades en edades adultas. Realmente no es tanto la edad, lo que nos está provocando esas enfermedades sino la falta de esos nutrientes y la deficiencia que se va acumulando a través de los años ¿no? y por supuesto que todo esto es importante para fortalecer nuestro sistema inmunológico no ahora a, a, tra, a raíz de lo que es la, la pandemia pues vimos que también hay muchas deficiencias eh, y que nos están eh, debilitando lo que es el sistema inmunológico y, y Vamos a tener el, eh, muchos más virus, no solamente este, sino muchos otros, y tenemos que estar protegidos. Entonces, es muy muy importante sí suplementarse para poder cubrir todos esos este, gaps o todas esas deficiencias que tenemos en, en nuestro organismo, ¿no? Pero bueno, ¿por qué, por qué los nosotros recomendamos Wellness by flame ¿Por qué los suplementos de Wellness by flame son los que hemos elegido para estarte promoviendo, no? Básicamente a mí me gusta mucho hablar de lo que es la empresa. La empresa tiene un, un fundamento muy especial, de, ya tenemos más de 55 años en el, en, en el mercado, eh, tenemos científicos y además es la empresa número uno de venta directa en Europa y aparte de todo bueno nuestros suplementos alimenticios no son creados eh, directamente por OriFlame sino están creados en la comunidad de la ciencia de la vida de Igelosa fundada por el doctor Stigestin este doctor eh, en 1998 bueno fundó esta comunidad de ciencias de la ciencia de la vida y, y bueno es una eminencia porque bueno él junto con otros científicos han estado desarrollando productos que son muy muy buenos y lo que han visto muy buenos resultados en todos estos eh, eh, nutri, eh, los suplementos que han estado eh, eh, formulando, ¿no? Y se dieron la tarea de entonces de poderlos promover en todo el mundo, pero a través de OriFlame porque bueno, sabiendo toda la experiencia que tiene Oriflame, todas las bases éticas que tiene, pues por supuesto que Oriflame era la empresa para que estos científicos pudieran promover todos estos eh, suplementos, ¿no? Como datos eh, curiosos, el doctor Stigestin fue un, eh, nominado como premio, bueno, fue nominado al premio Nobel de Medicina y ha tenido varios... Eh, pues varias investigaciones muy reconocidas en todo el mundo y bueno, pues nada mejor que lo que es su malteada para también eh, pues promoverla aquí en, en Oriflame, ¿no? Aparte, bueno, ¿qué tienen los productos de Oriflame, los suplementos de Oriflame? Pues por supuesto que están basados en una ciencia sueca y de conocimientos nutricionales por estos científicos, ¿no? Los ingredientes son totalmente naturales. No, no hay sabores artificiales ni colorantes, no tienen conservadores, no tienen organismos genéticamente modificados, y le, el etiquetado siempre es muy claro. ¿no? Además, tenemos varias certificaciones que nos avalan con, como un producto pues, de muy alta calidad, ¿no? Tenemos altos estándares de lo que es la Unión Europea, normas eh, eh, muy específicas de, de manufactura. Eh, de lo que es la producción y varios principios eh, también de lo que son el, los, eh, lo, lo, los eh, elementos dañinos que pudieran tener, ¿no? Además, es, eh, nos presenta siempre Oriflame unas rutinas muy fáciles que, que nos permiten estar nutriéndonos de una forma muy, muy fácil. O sea, son cosas, rutinas wellness bastante sencillas. Y bueno, varios de los certifica las certificaciones que tenemos, pues como ya se las nombraba, pues es lo que más nos avala de que estos productos son de muy, muy buena calidad, ¿no? Y otra cosa es que, bueno, tiene una gran variedad. De, de lo que son suplementos alimenticios, lo que son los macros y micronutrientes, muy específicos, porque sabe Oriflame que los macronutrientes no pueden trabajar sin micronutrientes y los micronutrientes no pueden trabajar sin macronutrientes. Entonces, es toda un, una gama de productos que trabajan en conjunto precisamente para darnos una muy, muy buena nutrición, ¿no? De lo primero que quiero platicarles es de la malteada natural balance o protein blend, que fue la creación eh, del doctor Stigesten y que, bueno, pues ha sido pues la maravilla, una, un producto maravilloso y fue lo primero que eh, empecé probando yo. Por supuesto, como les comentaba, siendo empleada de Oriflame, tenía opción a, a consumir estas malteadas lo que hace es son beneficios muy muy buenos para todo el cuerpo, contiene lo que es proteína natural, lo que es la proteína de la leche, del huevo, del chícharo, además también contiene mucha fibra, lo que viene de la rosa mosqueta, del betabel y la manzana. Lo podemos encontrar en cuatro diferentes sabores, lo que es vainilla, fresa y chocolate, además de lo que es la fórmula original que no tiene sabor y que la podemos combinar con muchos de nuestros alimentos. A mí me gusta mucho, incluso en mis ensaladas, estar preparándome algún aderezo que, en donde tenga lo que es el aceite de oliva y le echo una cucharada incluso de lo que es la Natural Balance eh, Shake para poderla proteinar más mi, mi ensalada, ¿no? En fin, bueno, de recetas podemos escuchar muchas para lo que es la Natural Balance Shake, pero bueno, es muy, muy, pues eh, nos puede aportar muchos nutrientes, ¿no? Aparte también, bueno, esta sirve mucho para lo que son los snacks entre comidas, ¿no? Si alguien tiene ansiedad por comer algo entre el desayuno y la comida o entre la comida y la cena. Puede tomarse una Natural Balance Shake en donde solamente estamos aportando alrededor de unas 70 calorías y estamos teniendo lo que es una proteína de excelente calidad, fibra, nos va a saciar muy bien el hambre y nos va a dejar tiempo y, para poder llegar a la cena o a, a la comida sin mayor problema. ¿no? no contiene organismos genéticamente modificados, está libre de soya, no tiene conservadores ni colorantes ni eh, artificiales y está libre de gluten. ¿Cuáles son los beneficios? Bueno, pues nos va a aportar mucha proteína, lo que va a hacer que nuestro músculo se esté desarrollando bien, no nos va a hacer falta para los músculos, ¿no? A además, va a ayudar para todas las funciones del cerebro, del corazón, la piel, va a fortalecer también huesos y va a nutrirnos eh, en todo lo que es nuestra sangre, ¿no? La fibra, precisamente, nos va a ayudar también para todo lo que es el tracto digestivo. ¿no? todo el tracto intestinal, para que haya una buena digestión y una buena evacuación de lo que es pues, eh, nuestro sistema digestivo. Y bueno, ahora la sensación está pues la Smart Shake, que este es totalmente un sustituto de alimentos, es, viene muy completo, es un, un alimento nutritivo completo, eh, que contiene la, los, las 13 vitaminas y los 10 minerales que nos eh, exige lo que es la Organización Mundial de la Salud. Pero aparte, bueno, pues es un alimento rico en proteína, rico en fibra, con eh, carbohidratos de bajo índice glicémico y además no contiene azúcar, ¿no? Es un eh, alimento con, con porciones perfectamente equilibradas, naturales e ingredientes a base de plantas. Este es totalmente vegano. Tenemos la certificación vegana y cada porción es rica en nutrimentos con un alto contenido de proteína y fibra. Contiene 23 vitaminas esenciales y minerales, diseñado precisamente para saciarte de eh, todo lo que es el hambre y te da mucha energía duradera para satisfacer tus antojos a lo largo del día. Se basa en la ciencia para ayudarte a alcanzar y mantener tus objetivos de alimentación. Muy recomendable precisamente para lo que es el control de peso para bajar peso o para mantenernos en un peso saludable pero sobre todo para nutrirnos bien cuántas veces nos salimos de casa corriendo sin llevarnos un alimento en, eh, en el estómago no y compramos cualquier cosa no que si un tamal o si entramos a comprar un café al Loxo al Starbucks o una dona no pero bueno qué mejor que salir rápidamente con un alimento más nutritivo y además fácil de preparar, ¿no? Solamente se le adiciona lo que es la leche de su preferencia, de preferencia que no sea, eh, que, que, que no sea con grasa, ¿no? Eh, y si es eh, leche vegetal, pues también muy recomendable, pero con eso van a tener un alimento totalmente completo, ¿no? Además, bueno, este, los beneficios de esta malteada también, aparte de lo que es el control del peso, pues nos va a ayudar para los músculos, para el cerebro, para los huesos y para el tracto intestinal, debido a lo que es la fibra, la proteína y lo que son todo lo que son los minerales que, que, y vitaminas y minerales que les mencionaba. ¿no? Y bueno, escuchaba apenas el sábado pasado a Héctor Bertancourt, nuestro director de mercadotecnia en Oriflame, que si bueno hay algún eh, el suplemento que tenemos que estar ahorita promocionando mucho y que es el primero que tenemos que estar probando, por supuesto, que es el multivitamínico el Wellness Pack, porque pues este va a llenar todos los vacíos nutricionales diarios que está requiriendo nuestro cuerpo y que está está exigiendo la Organización Mundial de la Salud que nosotros estemos cubriendo. ¿no? Todas esas vitaminas y minerales que necesitamos, pero aparte también va a dar todos esos aceites grasos esenciales, el omega 3, y los antioxidantes que se requieren para este, fortalecer nuestro sistema inmunológico. Este es un sobrecito muy práctico, por eso les decía que es algo muy, muy práctico todo lo que hace Oriflame, en donde únicamente nada más tienen que estar tomando un sobrecito tomarlo y pues ya están cubriendo todo lo que es eh, lo que nos marca la organización mundial de la salud que tenemos que estar cubriendo en cuanto a los micronutrientes eh, esto por supuesto también eh, está muy eh, pues muy recomendado para las personas que no comen muchas verduras si de por sí bueno está faltándonos siempre comiendo verduras nos están faltando todo lo que son estos nutrientes pues yo conozco personas que incluso les me dicen es que no me gusta mucho consumir verduras no me no me agrada no no les encuentro mucho sabor bueno pues a ellos más que nada es hay que estarles recomendando precisamente este wellness pack para que puedan tener lo que son esos nutrientes porque les está faltando mucho mucho de lo que pues es esta alimentación que si no están comiendo la, la verdura, ¿verdad? Y por supuesto que aparte la fibra, pero bueno, este no está teniendo fibra, está teniendo nada más los micronutrientes necesarios. ¿Y cuáles son los beneficios que tenemos? Pues obviamente, eh, pues nos va a ayudar a los músculos, ¿no? Porque va a estar, estos micronutrientes van a ayudar a nutrir cada una de las células de nuestro cuerpo de nuestro cerebro, nuestro corazón, la piel, los huesos, la sangre. Está libre de lácteos, no contiene organismos genéticamente modificados, tampoco tiene conservadores ni, eh, ni eh, colorantes ni sabores artificiales, está libre de gluten y está libre también de soya. Las características de este producto es que llena vacíos nutricionales diarios, es esencial para todas las células del cuerpo, las formulaciones están hechas... Tanto para hombres como para mujeres en diferentes casos, porque eh, en las mujeres está habiendo más lo que es el ácido fólico, el hierro y el, eh, el calcio, que es lo que más necesitamos nosotras las mujeres por todo lo que es nuestros embarazos y lo que es la, la, nuestros periodos menstruales. Y los hombres están teniendo lo que es más magnesio, zinc y selenio, que es lo que requieren más para sus funciones eh, eh, hormonales. Entonces, bueno, pues está disponible tanto eh, para hombres como para mujeres, contiene lo que son 12 vitaminas, 10 minerales y cubre el 100% de las recomendaciones diarias de eh, la Unión Europea. Y bueno, un producto estrella que a mí me encanta es el Omega 3. Este Omega 3 va a estar incluido en lo que es el Wellness Pack, pero si por alguna razón no quisieran empezar con el Wellness Pack que digan, bueno, yo ya tengo algún otro suplemento, lo que sí les recomiendo mucho es empezar con el omega 3. El omega 3 es un aceite graso esencial, esencial quiere decir que no lo produce nuestro cuerpo y este contiene lo que es el EPA y el DHA, que son los que más se absorben por nuestro cuerpo. Además, el aceite eh, omega 3 de oriflame eh, pasa por cinco procesos de destilación, el cual lo hace muy puro. Y no estamos consumiendo cosas contaminadas ni tampoco cosas que no nos estén nutriendo bien, ¿no? Este omega 3 viene de pescados eh, muy pequeños que, que están siendo pocos contaminados y está teniendo más concentración de lo que es el omega 3. La pesca es sostenible de, este, de estos pescados y además está disponible también tanto en frasco como en el omega 3, digo, en el wellness pack. Eh, las funciones del omega 3, bueno, ¿qué les puedo decir? muchísimas, ¿no? Entre lo que son todas las funciones eh, cardiovasculares, todo lo que es eh, controlar los niveles de colesterol, de triglicéridos, lo que es eh, ayudar al corazón, a las funciones del cerebro. Eh, el cerebro utiliza mucho lo que es la grasa, el, el omega 3, para todas sus funciones, ¿no? También ayuda a todo lo que es las células del cuerpo, ayudando a lo que es la, el músculo, la piel, eh, los huesos, la sangre. ¿No? y nos ayuda mucho también para lo que es la ansiedad la depresión todas esas enfermedades eh, o bueno más bien eh, deficiencias que tenemos que nos están haciendo un, con la ansiedad la depresión bueno pues también nos está ayudando mucho el aceite omega-3 a todas estas funciones cerebrales y evitar pues todo todas estas eh, enfermedades no es un alimento que a, a decir de, de también porque se recomienda mucho la dieta de los mexicanos, no estamos consumiendo omega 3, consumimos mucho lo que es el omega 6 y el omega 9, pero nos hace falta omega 3 y eso se tiene que estar equilibrando precisamente, por eso el consumo de omega 3 siempre será muy, muy importante estarlo eh, consumiendo. Y para lo que es el control de peso, si ustedes lo que quieren es bajar de peso la grasa buena del omega 3 va a estar desechando lo que es la grasa mala de su cuerpo. Entonces, imagínense, o sea, es de verdad un producto estrella en Oriflame. Y bueno, otro producto estrella también es la axtaxantina que tiene extracto de arándanos. Estos son antioxidantes buenísimos, viene de lo que es la, la familia de los carotenoides y los eh, flavonoides vienen conjuntos, o sea, juntos, lo que es la axaxantina y el arándano juntos, pues nos están cubriendo todo lo que es las deficiencias que pudiéramos estar teniendo de estos antioxidantes, ¿no? Y además son de origen natural. La, todo lo que son la axaxantina y el extracto de arándano natural es mucho más potente. Que cualquier cosa sintética e incluso la astaxantina es uno de los antioxidantes más potentes mucho más que lo que es la vitamina C la vitamina E las catequinas del té verde la coenzima 10 todas esas pues todas están no están a la altura de lo que es la astaxantina y sobre todo la astaxantina natural no estos antioxidantes naturales pues vienen tanto de la tierra como del mar no eh, los arándanos, pues, vienen de la tierra. La astaxantina viene del mar, de una alga del archipiélago de Suecia, y nos ofrecen una protección eh, so, para lo que es los radicales libres. Esto está ayudando a cada una de las células de nuestro cuerpo a protegerlas y ayudarnos a combatir lo que son los radicales libres. Está disponible en Wellness Pack y también se vende por separado, ¿no? Eh, ayuda a todo lo que es nuestro cuerpo, todas las células de nuestro cuerpo, como les decía, y bueno, lo que más también se ve beneficiado es nuestra piel, ¿saben? Eh, eh, eso sí se va a notar mucho cuando ustedes toman axaxantina porque su piel se vuelve más suave, más, se ve mucho más rejuvenecida. Eh, esta fórmula no contiene lácteos, no tiene organismos genéticamente modificados, está libre de gluten y no tiene conservadores ni saborizantes artificiales. Y tenemos lo que es un multivitamínico para niños, el Wellness Kit, que está básicamente, eh, tiene vitaminas, a, a algunas vitaminas, pero está eh, compuesto más de lo que son los aceites grasos esenciales EPA y DHA, pero en una formulación especial para niños, en líquido tiene un sabor muy, muy rico sabor a limón y también pasa por los cinco procesos de destilación que tiene el, el, el Oriflame con el otro omega el, también tiene certificación sostenible y como les decía pues va a ayudar a todas las funciones cerebrales del corazón de los huesos hasta de los ojos incluso no niños que tienen incluso eh, déficit de atención o, o mala concentración en estudios se ha visto que tienen mejores resultados, que tienen más concentración y, y están más eh, enfocados en sus tareas cuando toman lo que es el suplemento de omega 3. Entonces, también muy, muy recomendable. ¿no? Tenemos lo que es una fibra prebiótica, que es un polvo para preparar eh, en agua. ¿No? Es, es, es muy rico, y estos prebióticos van a ser el alimento de los probióticos. Los probióticos son los, los, eh, las eh, bacterias buenas que tenemos en los intestinos y que van a estar alimentadas por lo que son los prebióticos. Y los probióticos lo que tenemos en presentación es eh, unas capsulitas que contienen lo que es una eh, la L plantarum, que es una. Pues una cepa muy, muy buena que beneficia mucho lo que es la flora intestinal. Es uno de los probióticos más estudiados porque puede suprimir el crecimiento de las bacterias potencialmente dañinas en el intestino. Y se ha visto que puede aumentar el número de bacterias buenas en el intestino. Además, ayuda, ayuda a reducir los problemas digestivos como dolores, distensión abdominal y gases. Además, nos ayuda mucho para lo que es la evacuación. Y estos eh, probióticos vienen adicionados con lo que es la niacina. Esta niacina es un tipo de vitamina B que pues ayuda mucho para lo, lo que son las funciones del intestino, pero además está también nos va a ayudar, es muy importante para el desarrollo y todas las funciones de todas las células de nuestro cuerpo. O sea, no solamente se va a estar beneficiando nuestro intestino, sino todo nuestro cuerpo con esta niacina. Eh, además, el, la niacina convierte todo lo que son los alimentos en energía. Hay personas que también han visto que cuando toman probióticos, pues tienen más energía y esto es gracias a lo que es la niacina que está incluida en estos probióticos. Entonces, también es un, un producto muy, muy bueno que, pues, si también quieren empezar con algo excelente, pues los probióticos, por supuesto, que son de lo más recomendable, ¿no? El calcio... El calcio, este calcio de oriflame viene de lo que es una alga marina y eh, no viene de las minas. Este calcio marino es mucho más sostenible, eh, sustentable, pero además eso lo hace mucho más fácil de absorberse por nuestro cuerpo. Eh, lo que es el acuamín, que es el elemento que contiene nuestro calcio, es muy sustentable pero además de dar calcio, nos está aportando muchos otros minerales y vitaminas, está adicionado también con vitamina D para que la absorción sea mucho mejor. Este calcio marino, pues eh, también viene en, en tabletas masticables y pues nos va a ayudar mucho para que son, lo, pues son los huesos y los dientes, ¿no? No está, no contiene calcio y al no provenir de las minas, este calcio tampoco está dañando lo que son nuestros riñones ni, ni nuestro hígado. Entonces, bueno, es muy muy recomendable también este calcio de Oriflame y el complejo HN que es para las uñas y el cabello, pues también viene con muchos nutrimentos que lo, nos ayudan precisamente, y no solo para el cabello y para las uñas, sino para todo nuestro cuerpo, ¿no? Lo pueden tomar hombres, mujeres, a, ayuda para el mantenimiento, por supuesto, de la piel, eh, del cabello y de las uñas, y es una combinación increíble de lo que son minerales, eh, vitaminas y nutrientes, muy, muy bueno también. Muy recomendable y la verdad es que todos los productos de Oriflame pues son la mejor opción para cuidar nuestra salud y, y la de nuestra familia. Yo aquí quiero también recordarles pues que viene Navidad, ¿verdad? Y hacemos siempre muchos regalos, pero qué bonito sería o qué mejor sería que regala, regaláramos salud a nuestra familia, que regaláramos amor, que regaláramos vida a nuestra familia, ¿no creen? Es algo que pues va a durar pues para toda la vida, ¿no? Nuestro cuerpo pues va a durar más años que nuestros accesorios caros, así es que cuídalo e invierte mucho más en tu salud. Y la invitación siempre es para que estemos ya certificándonos, estemos eh, incluyéndonos en algún club wellness, tú, si tú eres nuevo en Oriflame y si no has sabido sobre las certificaciones de, de wellness, pues te platico que estos club wellness son una comunidad de apoyo en donde nos, se reúnen, nos reunimos cada semana para compartir diferentes temas de nutrición y es durante 12 semanas. ¿Por qué 12 semanas? Bueno, porque sabemos que los hábitos nos no cambian de la noche a la mañana, ¿no? Y 12 semanas van a ser las que nos van a ayudar precisamente para hacer esos cambios que necesitamos. Está dirigido para todas las personas, inclusive socios y consumidores. Las sesiones, las sesiones pueden ir desde 30 hasta 90 minutos y pues siempre va a haber un punto de reunión. Si no sabes sobre algún club wellness, acércate con la persona que te invitó a escuchar esta plática para que puedas unirte. Eh, en el 2020... A raíz de lo que fue la pandemia, yo aumenté un poco de peso. Sobre todo también mi edad no me ayudaba mucho para lo que es el, el, este, pues el metabolismo, ¿no? Ya, ya tengo un metabolismo más lento. Y bueno, la verdad es que entré a lo que era un reto wellness en ese entonces era lo que es un reto wellness siempre en comunidad. Créanme que es mucho más fácil, porque yo a lo largo de seis semanas pude bajar y pude llegar a un peso saludable. Si se fijan, bueno, al en la pandemia en el 2020, no, yo había subido de peso, había tenido algunas lonjitas, incluso los brazos se me veían así más gorditos y, y, pues ya al final de lo que fue ese reto, incluso, pues pude quitarme esas lonjitas, eh, pude regresar a mi peso normal, no, los brazos bajaron, los muslos incluso si se pueden ver en la foto y, y estoy muy, muy contenta. Por supuesto que una gran ayuda fue todo lo que son los productos Wellness. Y pues no los cambiaría por nada. Y bueno, aquí quiero comentarles algunos tips adicionales de lo que es... Eh... Sobre todo para las fiestas decembrinas, como les comentaba, tuve lo que son unos, eh, un, estuve incluida en lo que es un reto wellness y el doctor Hugo Palafox y la nutrióloga actual Adriana Domínguez, pues nos han dado algunos tips precisamente para estas fiestas decembrinas que quiero compartirlos con ustedes para que podamos disfrutar al máximo, ¿no? <coughs> Siempre hay que fijarnos mucho en el antes, ¿no? Antes de la fiesta, durante la fiesta y después de la fiesta. Y estos tips que nos dieron, por cierto, hay que hacer la aclaración, no son tips que se vayan a, a durar para toda la vida. Son tips únicos y exclusivamente para estas ocasiones especiales. No es que lo vayamos a estar aplicando todos los días. Son solamente para las fiestas de cebrinas en donde pues estamos bastante, comi comiendo mucho, ¿no? Antes de lo que es la fiesta, por supuesto, que nos recomiendan mucho hidratarnos con mucha agua. Si de por sí nosotros tenemos que tomar una cantidad de agua, pues tomen mucho más agua. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo necesita ir bien hidratado para no tener que estar tomando bebidas alcohólicas para poder quitarnos la para poder hidratarnos, ¿no? Para quitarnos la sed. Necesitamos ir con un cuerpo muy hidratado que nos ayude a poder digerir muy bien los alimentos y que no estemos teniendo pues tanta sed ni estemos ingiriendo bebidas calóricas o con mucho alcohol, ¿no? Otra de las cosas es que antes de, de lo que es la fiesta, no comamos carbohidratos. Lo que es los carbohidratos y las grasas saturadas las vamos a comer durante la fiesta y las vamos a disfrutar. Entonces, lo que es el desayuno y la comida e incluso lo que son las colaciones, si ustedes... Eh, Comen alguna colación, no consuman carbohidratos, ¿no? Nos vamos a estar llenando de lo que es proteínas y fibra. Mucha verdura, mucha proteína, eh, sobre todo las malteadas, les pueden ayudar mucho para poderse saciar antes de lo que es la fiesta, ¿no? Lo que son las ensaladas también les ayudan mucho, háganse ensaladas muy coloridas, en donde pueden tener, pues, mucho, muchos nutrientes, pero sobre todo mucha fibra. Lo que queremos es que se llenen de fibra. De, y de proteína. Uh -huh. eh, verduras al vapor también se pueden estar teniendo. Las malteadas, les recomiendo mucho eh, si van a estar tomando alguna colación, pues una malteada, ¿no? Y la fibra prebiótica. La fibra lo que hace es llenar nuestro estómago y no tener tanta hambre, entonces les va a ayudar también mucho. Eh, también estar. Um, eh, teniendo una rutina de ejercicios previo a la fiesta, no una rutina fuerte, sino no sé, a lo mejor salirse a caminar o hacer alguna actividad física o estiramiento, lo que sea, les va a ayudar también, pues, para poder eh, quemar un poco más lo que son las calorías, ¿no? Y una recomendación que sí nos dio la nutrióloga Adriana es que antes de irse a la fiesta, exactamente antes de irse a la fiesta, tomemos dos tazas de verduras al vapor. Y una porción de la malteada, wellness, ya sea la, la smart shake o la, la natural balance shake, porque eso nos va a aportar mucha proteína, mucha fibra y... Carbohidratos de bajo índice glicémico, lo cual nos va a mantener como que saciados para llegar a la fiesta y no empezar con esas botanas, ¿no? Que luego nada más nos están llenando y que no es la comida rica que queremos, sino son esas botanas que estamos nada más comiendo por ansiedad o porque tenemos hambre. Si llegan ustedes satisfechos con esas tazas, dos tazas de verduras al vapor y su malteada wellness, pues nos recomienda mucho Adriana eso para poder llegar muy bien y poder disfrutar mejor la fiesta, ¿no? Eh, durante la fiesta, ¿qué es lo que nos recomiendan? Por supuesto, evitar llenarnos con lo que es la botana y el pan, ¿no? Realmente no, no necesitamos eso, estamos como que queremos más lo que es pues, la pasta, la lasaña, el pavo, el bacalao, los romeritos, todo eso que es tan rico, no nos llenemos de, de cosas que no nos ni nos están aportando nada ni tampoco son tan ricas, ¿no? Esas botanas, papas que luego ponen o refrescos, no se llenen de nada de eso, ¿no? Por eso vamos con nuestras tazas de ver, nuestras verduras al vapor previas, ¿no? Aparte, bueno, también nos recomiendan que durante la fiesta nos sirvamos porciones pequeñas. Sabemos que en estas fiestas ponen unos platos muy lindos, ¿no? Así grandotes y los llenamos de comida, ¿no? Por supuesto. Hemos visto en lo que es la certificación wellness que llenar nuestro plato pues es como incluso para el cerebro estamos diciéndole pues te estamos nutriendo bien, ¿no? Si ponemos poquitas porciones en un plato grande pues no, no nos vamos a, a llenar. Simplemente la cosa psicológica pues no, no, no nos ayuda mucho en eso. Entonces yo les sugiero que agarren un platito de esos de los del postre, ¿no? Así como que, ay, me equivoqué, tomé el plato del postre. Y eso sí, se lo llenen bastante. Con ese van a tener unas porciones mucho más pequeñas, pero además van a ver el plato lleno y se van a saciar mucho más. ¿no? Hay eh, ah, también una recomendación muy importante es que no estemos sentadas todo el tiempo en la fiesta, ¿no? Si hay baile, pues bueno, bailar bastante, ¿no? Eh, ¿no? O si no hay baile, bueno, pues cuando menos no estar sentados, estar caminando, estar platicando con unas personas, otras y estarse moviendo todo el tiempo para que la digestión vaya haciendo... Todo muy bien, ¿no? Además, eh, 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 también nos, nos eh, dicen que mmm, ya para después de la fiesta, lo que es muy importante es saber que, pues, todo lo que consumimos ahí en la fiesta no, va, no, no lo vamos a estar procesando inmediatamente. De acuerdo a lo que nos comentaba el doctor Hugo Palafox, 16 horas después de lo que fue nuestra cena, todavía estamos digiriendo todo, toda esa comida y sobre todo tanta comida que comimos, ¿no? Entonces, durante esas 16 horas después de lo que fue nuestra cena, no estar consumiendo nuevamente carbohidratos, no consumir alcohol también para poder dejar descansar lo que es nuestro hígado y hacer un, una caminata. Eh, después en la, en la mañana siguiente o el día siguiente para poder eh, también hacer la digestión fácilmente y haya una quema de calorías de todo lo que consumimos, ¿no? Además, volver a tomar mucha agua para que poder sacar todo lo que fueron las toxinas. Y muy importante, eso sí lo recomienda el doctor: tomar omega 3 y eh, astaxantina porque son antioxidantes que nos van a ayudar para la, eh, evitar la inflamación celular, después de uh, comidas tan copiosas, con tanta grasa saturada y con tanto carbohidrato, lo que tenemos es una inflamación celular en todo nuestro cuerpo, tomar dosis de omega 3, adicionales de omega 3 y hexaxantina, nos va a evitar todo lo que es esa inflamación celular, ¿no? Y bueno, esos son mis tips, mis consejos, todo lo que yo pude, puedo compartirles en este momento. Y no sé si tengan alguna duda o quieran hacer algún comentario al respecto. Ay, ya quité mi... Listo. Pues es la información, Pame, y creo que bueno, hasta aquí sería mi participación. Muchas gracias a todos los que se conectaron. Espero les sirva la información y pues nos vemos pronto en la próxima. Chao. Muchísimas gracias. Buenas noches. Chao. Gracias, Normita. Gracias. Bye. Bye.